Hola a todos, nos vamos a continuar hablando sobre redes complejas y en esta ocasión vamos a empezar a hablar sobre dinámicas en red, ¿no? Ya no simplemente las estructuras o la parte topológica, sino qué está ocurriendo en la red, ¿no? Qué es lo que puede estar cambiando, cómo definimos de algunas variables de estado, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a revisar un poco una red o un par de redes epidemiológicas, y la idea es entrar con este ejemplo a una serie de problemas en teoría de redes que se conocen como percolación. Y luego tendremos que entrar a otro tipo de problemas, pero de momento vamos a ver el ejemplo de una epidemia de tipo SIS. Vamos a hablar un poquito de epidemias y luego vamos al modelo, ¿no? Entonces, vamos al pizarrón electrónico. Entonces, de lo que quiero comentar un poco es la dinámica general que se está proponiendo para este modelo. Entonces, estamos proponiendo un modelo de los modelos de cajitas. Es decir, un modelo donde estamos considerando que la población puede tener dos estados, o susceptible o infectado, ¿no? Susceptible es listo para ser infectado, ¿no? Así como cuando hablábamos de los sistemas citables. Y la idea es que los susceptibles van a poderse infectar y que una vez transcurrida la infección vuelven a ser susceptibles. La idea es montar esto sobre una red. Es decir, vamos a tener nuestros nodos. Y estos nodos van a tener ahí cierta topología, ¿no? Ciertos vecinos. Y pueden estar muy conectadas o poco conectadas, o sea, ¿no? La idea es que una de estas va a estar en estado infectado, digamos, en estado relleno, y o prendido, ¿tiene? Quitado. Y esta, con cierta probabilidad, puede infectar a los vecinos. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? En el tiempo 1 este está infectado, y en el tiempo 2 se va a actualizar. Se va a hacer tirar un número aleatorio, y si ese aleatorio sobrepasa la probabilidad de infección, entonces puede infectar a alguna de las dos vecinas, ¿no? Pues supongamos que en el estado, en el tiempo 2, se infectó esta. Y en el tiempo 3, esta puede recuperarse.
y esta infecta a alguna otra, ¿no? Entonces, y recuperándose esta queda susceptible de nuevo, entonces puede volver a infectarse con esta, pero supongamos que infecta a la otra. Esta en el siguiente turno puede infectar a esta o a esta, o a ninguna. Supongamos que infectó a esta, y esta a su vez vuelve a infectar a esta, y ya tenemos nuestra pequeña red toda infectada, ¿no? Ese es un canon. Ahora, ¿qué pasa si no permitimos que eso suceda, ¿no? En el primer, si en el segundo paso, por ejemplo, le quitamos la arista entre las dos primeras infectadas. Sabemos que está infectada y le quitamos la previa. Aislamos a este nodo y aislamos a este nodo. Entonces transcurre el tiempo de infección y al rato estas están curadas. Entonces la idea esta de la remoción de aristas de tal forma que se desconecte la gráfica es uno de los problemas de percolación, ¿no? Entonces vamos a hacer remoción de nodos o de aristas. Con tal de desconectar la gráfica. Entonces, en las siguientes sesiones pues plantearemos formalmente los problemas de percolación, pero esta va a ser la idea, ¿no? Pensemos esencialmente en dos problemas, ¿no? Uno es este tipo de sistemas epidemiológicos y los otros puede ser transmisión de información, ¿no? Podemos tener una red de comunicación, ¿no? Que puede tener tipo estrella o lo que sea. Pueden estar las estrellas conectadas con ciclos, ¿no? Podemos tener distintos tipos de, es decir, de formas de ordenar a los vecinos. Entonces la idea es qué aristas es posible o cuántas aristas pueden desconectarse sin desconectar la red. También estamos buscando un umbral de remoción, pero de tal forma que no se desconecte la red, que siga fluyendo lo que sea que esté fluyendo, información, un chisme, lo que sea, ¿no? Pero son esencialmente o matemáticamente está planteado el mismo problema, pero son dos contextos distintos. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo de los de Sayama, o un par de ejemplos que tienen que ver con epidemias, ¿no? Y con este tipo de epidemias, que son los susceptibles se infectan y una vez que los infectados se curan, te vuelven a ser susceptibles, ¿no? Y ahí el reto va a ser... ¿podrían a partir de ese sistemita ustedes plantear uno donde los susceptibles tengan algún tipo de, los infectados al recuperarse tengan algún tipo de inmunidad y con esa inmunidad
atenuar la enfermedad, o un periodo de inmunidad y regresar a ser susceptible, como en el caso de COVID. Ahí hay un reto, ese puede ser un buen trabajo. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Y luego, si da tiempo, vemos un ejemplo de dinámica epidemiológica sobre una red en NetLab. Pero vamos mientras a ver el ejemplo de esa llama. Ok. Entonces, el ejemplo que quiero ver es el más sencillo. Se llama NetSys. Y ves acá, ¿no? Entonces, lo que hace es cargar únicamente NetworkX. Y el... Bueno, carga todo PyLab para tener Multi y Matplotlib, ¿no? Ahora... y el Pixsimulator, ¿no? Para corregir. ¿Qué tipo de red va a utilizar aquí? ¿Va a utilizar la de Club de Karate? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar con la red de Club de Karate? Pues alguno de los karatekis se infectó y ver cómo va a estar la cosa. Entonces, lo que se va a hacer aquí es que a cada nodo se le va a dar un estado, ¿no? Y ese estado va a ser 1 si tiramos un número aleatorio que sea menor que 0.5, ¿no? Y de lo contrario, su estado va a ser 0. En este método observe, lo que se va a hacer es dibujar la gráfica, ¿no? Se dibuja la gráfica y luego se dan estos valores iniciales para la probabilidad de infección y la probabilidad de recuperación, es decir, la probabilidad de pasar de estado 0 a 1 y la probabilidad de pasar de estado 1 a 0 de nuevo, ¿no? Entonces, digamos, vamos a poner una probabilidad de infección más bajita, digamos 0.5, y de recuperación 0.9. Vamos a ver qué pasa. Y si se fijan, la dinámica es más o menos sencilla. Se elige un nodo y ese nodo se le pone estado 0. Perdón. Se pregunta si el estado es 0 y entonces se elige otro nodo de entre los vecinos de A. Si el nodo está infectado, entonces el nodo original se infecta. Es decir, si el vecino está infectado, el nodo se va a infectar, el nodo original, si un aleatorio es menor que la probabilidad de infección. Y si no fuera menor, entonces es C. Y ya. El otro es que si está infectado, entonces se va a recuperar si la probabilidad, si un aleatorio es menor que la probabilidad de recuperación, y si no, se queda en el otro estado, ¿no? Ya. Ese estado de, realmente es una dinámica muy sencilla sobre una red pequeña, ¿no? Pues vamos a abrir una terminal y vamos a correr el programa. Está peleando con la sí.
la versión de Network. Vamos a intentar con Python 2. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque hay una dificultad ahí con la con la versión de Network. Hay que cambiarle algunas cosas, eso lo podemos hacer en una siguiente sesión, pero bueno, vamos a cargar la red. Ahí está. Pues aquí ya hice grande la imagen de la red. Si ven el color oscuro, tenemos los infectados, y el color claro van a ser los susceptibles. Entonces, los susceptibles, aquí tenemos ya al menos la mitad de infectados, y vamos a ver qué es lo que puede pasar. ¿No? Simplemente hay cierta probabilidad con que infecten los vecinos, y se infectó todo el sistema. Ahora vamos a cambiarle un poquito al código. Vamos a dar una probabilidad de recuperación alta, menos 0.3, y una probabilidad de reinfección baja. Y vamos a poner menos infectados al inicio, que sean 0.1. Vamos a correrlo. Perdón, es que no lo corté. Hay menos infectados y teniendo una probabilidad menor de transmisión y mayor de recuperación, pues no hay un brote epidémico, ¿no? Los poquitos casos que hay se van recuperando y se detiene la transmisión. Puede llegar a pegar con los nodos más gordos, pero no hay realmente un brote. Ahora, este es con una red pequeña, donde, si se acuerdan, tenemos únicamente dos nodos gordos y todos los demás tienen un grado bastante más pequeño. ¿Qué pasa si utilizamos una red más grande? Por ejemplo, en esos mismos ejemplos de redes con epidemias, tenemos este que se llama SIS Large Graph. Entonces, este nos permite construir una red con N nodos, en este caso con 150 nodos, y la vamos a construir con una error range, ¿no? Entonces, esa, si se acuerdan, necesitábamos número de nodos y la probabilidad de estar conectado, ¿no? Entonces, 0.2 va a ser la probabilidad de conexión, 150 va a ser el número de nodos,
la probabilidad de inicialmente estar infectados es 0.1, la probabilidad de infectarse si estás cerca de un vecino infectado es 0.5 y de recuperarte si estás infectado es 0.1. Hay, no hay, el estado susceptible es el 0 y el estado infectado es el 1. Entonces, en la inicialización, la red va a ser un ardor Ranger con esos parámetros y el estado pues va a estar con esta inicial interfaz rápido. ¿Y cómo va a ser la dinámica? Pues es muy parecida, ¿no? Se va a recorrer toda la red y si el nodo es tiene estado susceptible y alguno de sus vecinos está infectado, entonces con cierta probabilidad se puede infectar, y si no tiene infectados, pues se va a empezar a recuperar con cierta probabilidad, ¿no? Y ya, eso es todo lo que pasa. Entonces, esencialmente la misma dinámica, pero se monta sobre una red de tipo R2-Ranch. Entonces, digamos que tiene... Entonces, vamos a correr Python. Sys large graph, ya está toda retacada. Lo mismo, ¿no? Los oscuros están infectados, los claros no están infectados. Pues habíamos visto que el R2 Ranger nos pone unas redes todas gordas, y un poco el reto que les quiero dejar con esto es que traten de montar un sistema SIS en una red de tipo Watt-Strogatz, por ejemplo. Ahí está. Entonces, estando hiperconectada y con esa probabilidad tan alta de infección, seguro que todo el mundo se infecta, pero se van recuperando, hay una alta probabilidad de recuperación. Jugando con los parámetros podemos ir atenuando la infección, ¿no? Por ejemplo, si aumentamos la probabilidad de recuperación al punto 3, entonces está ahí oscilando, ¿no? Entre susceptible e infectado. Si disminuimos la probabilidad de infección para que sea menor que la probabilidad de recuperación, de todas formas será la misma reunión, y eso es el producto de la topología de la red. Siendo esencialmente la misma dinámica.
Este se llama NetSys Adaptative. Lo que va a hacer este es que va a tratar abordar el problema de percolación, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos ese problema de la percolación? Lo que vamos a hacer es remover un nodo si se considera que, o si se llega a un umbral donde la epidemia ya es muy severa. Entonces se va a remover alguna arista entre dos vecinos infectados, ¿no? Entonces, vamos a necesitar aquí otro parámetro. Este está montado sobre la gráfica del club de karate. Y la idea. Aquí vamos a tener un nuevo parámetro que se llama probabilidad severance. Entonces, se elige un nodo. Si ese nodo es susceptible y tiene grado mayor que cero, entonces se elige uno de sus vecinos y el. Si el estado de ese vecino es infectado, entonces se va a quitar la arista si el aleatorio este es menor que el severance probability y se va a infectar, si no se remueve, se va a infectar con alguna probabilidad. Y se va a recuperar con otra, ¿no? Que es lo mismo que teníamos. Aquí la diferencia es que se plantea un mecanismo de control removiendo aristas entre nodos infectados, ¿no? Entonces, esta se llama SIS adaptativo. Ahí está. Pues sigue siendo la del club de karate. Pues nos quedamos, acá se controla, ¿no? La infección y nos quedamos únicamente con dos infectados. Este nodo ya quedó completamente desconectado. Sale de la dinámica porque una de las condiciones era que el grado fuera mayor que 1. Entonces, se van a ir aislando los individuos infectados de tal forma que la cantidad de infectados va a ir disminuyendo y entonces se detiene el avance de la epidemia, ¿no?
Fíjense cómo en esta, sin cambiarle los parámetros, en esta corrida, pues va a acabar completamente desconectada, ¿no? Entonces, por eso también es importante plantearse las simulaciones en términos de experimentos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se va a correr el experimento? ¿Cuál es el intervalo que vamos a considerar de errores, ¿no? Etcétera. Los umbrales de confianza, etcétera, ¿no? Entonces, podemos tener estadísticamente repetido un mismo comportamiento, y pues eso es importante reportar. ¿No? ¿Cuántas veces se desconectó completamente? En promedio, ¿cuántos son los componentes conexos de la red en este proceso de desconexión? ¿Cuánto tiempo en pasos de la simulación dura la epidemia, ¿no? Entonces también el grado de desconexión de la red, pues, nos va a dar una idea de la severidad de la infección, ¿no? Y pues el siguiente paso es hacer esto mismo con un sistema más grande. Entonces es SIS Large Graph Adaptative. Vamos a hacerlo con una población grande. Otra vez, aquí déjenme comentar esta. Vamos a hacerlo con la R2 Ranging. Esencialmente es lo mismo, pero con remoción de nodo, ¿no? Aquí es una probabilidad de cortar los enlaces siempre que el vecino esté infectado. Y si ya estás infectado, pues te recuperas o quedas infectado, ¿no? Entonces vamos a ver. Ahí está. Pues tenemos esos dos individuos infectados, se van a ir cortando, cortando, cortando. Y se detuvo, se contiene la infección. En este caso, los amarillos son los infectados. Se contiene, ¿no? Entonces, en un ardo Ranging, este proceso también de conexión y desconexión dan resultados positivos, ¿no? También con ciertas tasas de pequeñas de la infección, ¿no? Y fíjense que con esta red es incluso más rápido el comportamiento asintótico que con la red pequeñita del club de karate. En 100 pasos, ¿no? La del club de karate, pues sí se quedaba oscilando ahí un rato.
Déjenme ahora mostrarles una versión de NetLogo de una epidemia montada en un árbol, ¿no? En esta no me acuerdo si hay recuperación. Pero vamos a ver, ¿no? Eso, ajá, está en la parte de redes y se llama Virus on a Network. Y la idea es que tenemos individuos o nodos infecciosos, nodos removidos en el sentido de que ya estuvieron infectados y no son infectables de nuevo, y los que no lo son, ¿no? Entonces tenemos dos booleanos ahí y un temporizador para el virus, ¿no? ¿Cuánto está activo el virus? Entonces, aquí tenemos en el setup dos tipos, el setup de los nodos y este setup Spatially Clustered Network. Entonces lo que se hace es declarar a los infectados iniciales y poner de color blanco los links, ¿no? Setup nodes es poner las tortugas en forma de con figura de círculo, ¿no? Para que sean nodos de veras, y acomodarlos, ¿no? Y poner el timer del virus con algún valor, ¿no? Y se corre este become susceptible. Setup Spatially Clustered Network lo que hace es tomar los crear un número de links, ¿no? Y lo que hace es tomar el promedio de grado por el número de nodos entre dos, ¿no? El esperado de cantidad de enlaces, y lo que se hace es contar los enlaces hasta que se alcance el número de enlaces esperado y se conectan aleatoriamente las tortugas, ¿no? Entonces este Setup Spatially Clustered Network lo que hace es crear los enlaces, ¿no? Luego el Go que hace, si las tortugas no están infectadas, se detiene y se le pide a las tortugas poner el timer del virus más uno y checar si este es mayor o igual que el virus check frequency, y en caso contrario tenerlo en cero, ¿no? Se esparce el virus y se checa si hay virus. ¿Cómo es volverse infectado? Entonces es la booleana infectado verdadero, el booleano resistente falso y en color rojo. Susceptible es tener falso y falso y en color azul. Resistente es color gris y es no infectado pero resistente. Esparcir el virus es, fíjense que aquí es un poco
al revés de como lo tiene Sayama, aquí no se le pide a los susceptibles que verifiquen si sus vecinos están infectados y entonces él mismo se infecta. Aquí los infectados verifican si los vecinos no son resistentes y entonces con cierta probabilidad los infectan. Y Virus Check lo que hace es contar, ¿no? Contar cuánto tiempo has tenido el virus y si tienes un aleatorio menor que la probabilidad de recuperación, entonces si tienes una probabilidad menor que la ganancia, que la probabilidad de ganar resistencia, te vuelves resistente, y si no, pasas de ser infectado a susceptible, ¿no? Entonces, no todos los infectados crean inmunidad y para crear inmunidad pues ahí ese es una cosa que pasa más o menos aleatoriamente, ¿no? Se puede modificar los parámetros de la población, el grado promedio y el tamaño inicial del brote, ¿no? Puede ser un brote más grande, ¿no? Puede ser una red menos conectada, ¿no? Una red sparse. El virus spread chance, la probabilidad de que se esparza el virus, la frecuencia con la que se checa si se está infectado, la probabilidad de recuperarse, que es 5%, y la probabilidad de ganar resistencia, que también es 5%, ¿no? Entonces, veamos con una red no tan conectada y con una población de infectados iniciales pues más o menos considerable, ¿no? Entonces aquí ya tenemos los primeros dos resistentes y siempre son más susceptibles que infectados en este caso. ¿Eso por qué? Porque la probabilidad de que se esparza el virus es más pequeña que la probabilidad de recuperarse. Entonces vamos a bajarle a la recuperación hasta la mitad. Vamos a subirle un poco más. Entonces ahí ya se infectaron un montón y hay más infectados que susceptibles, y los resistentes aún no son suficientes como para atenuar la infección, ¿no? Entonces ahí ya nos quedamos en una situación donde la infección está presente, no todos se infectan, varios ganan resistencia, pero esa ganancia de resistencia es lenta, ¿no? Hay momentos donde hay menos susceptibles que infectados, pero la parte importante es justo cuando cruza la curva de los infectados, los resistentes. Fíjense aquí cómo cambia el carácter de la curva y los infectados empiezan a disminuir. Aquí se empiezan a ver, aunque siempre están oscilando, la curva empieza a decaer, ¿no? Se empieza a ver cada vez menos infectado y se acabó, ¿no? Cuando ya no haya infectado, se va a detener la simulación sola. Pero mientras, pues siguen oscilando ahí. Fíjense cómo
cuando los infectados están prácticamente rodeados de vecinos resistentes, es cuando se detiene la simulación. Ahora, si el virus se esparce muy violentamente, pero también se gana resistencia más del 50% de los casos, es muy rápido el brote, pero también es muy rápida la recuperación. Y se detiene, ¿no? Si hay una alta probabilidad de recuperación, pero casi nadie gana resistencia, la dinámica es parecida. Hay oscilaciones entre susceptibles infectados, el brote no es tan alto, ¿no? Porque hay muchos que se recuperan, pero todos los recuperados vuelven a ser susceptibles. Entonces, se contiene la infección, pero los que se vuelven resistentes a la enfermedad siempre están por debajo de los que aún son susceptibles, ¿no? Ahora, si esta frecuencia es más, es más espaciada, es decir, hay menos probabilidad, hay menos chance de que te des cuenta de que estás infectado, la infección va más rápido con los mismos parámetros. Aquí lo que estamos haciendo es que dura más la enfermedad y entonces el periodo de recuperación es más lento. En el largo plazo es muy parecido el comportamiento, pero pues es otra forma que tiene. Entonces, con este mismo modelo podemos aproximarnos a distintos tipos de enfermedad. Podemos hacer que que no se gane resistencia aunque se recupere, ¿no? Es el modelo SIS de estuvimos viendo ahí con el Sayama, y vamos modificando estas cosas. Puede ser una que tiene muy alto recuperación, pero todos vuelven a ser susceptibles, ¿no? Entonces, se va esparciendo ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Fíjense que en estos nodos, en estos componentes que quedaron con algún infectado, quedó atrapada ahí la infección, ¿no? Entonces tenemos ahí comunidades donde está todo el tiempo presente la infección y está oscilando. Nunca se va. Puede ser una población de infectados iniciales muy grande, pero y que se esparza muy rápido, pero todos los casos ganan resistencia una vez que se recuperan, y la recuperación es alta. No, es un catarro. O puede ser que este inicial sea grande, pero que la recuperación inicial sea muy baja y que nadie gane resistencia. Entonces la red se retaca de infectados y eventualmente se irán recuperando, pero todos son susceptibles nuevamente, ¿no?
si tenemos una red más conectada, digamos que es 10 el ¿no? Entonces es una red muy muy conectada, con una población inicial de infectados un poquito más pequeña, pero todavía grande en proporción, hay más caminos por donde se esparce la infección, ¿no? De hecho, con menos probabilidad, con tanta conectividad, de todas formas se va a esparcir rápido, ¿no? Y estamos en 2.7 de probabilidad de que se esparza, pero como es muy conexa la red desde mundo pequeño, entonces rápidamente se esparce. Con 15% de probabilidad de ganar resistencia, ya tenemos un nuevo resistente, otro por acá. Lo ponemos un poquito más rápido. Y aún así se tarda mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad de transmisión es dependiente del grado promedio, ¿no? Proporcional al grado promedio. Ok. Entonces, una red que se va desconectando. Que habría que implementar esa parte también aquí, ¿no? Si tienes una proporción suficiente de infectados, pues vas quitando aristas entre infectados o que tengan alguna de los extremos infectados, y para tratar de contener la infección, ¿no? ¿Cómo meteríamos un esquema de vacunación aquí, por ejemplo? Entonces hay que irle pensando a eso. Entonces vamos a hablar un poco sobre percolación la próxima sesión. Y seguiremos avanzando en la cuestión, ¿no? Entonces, de momento la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Suitcase and a trunk.